quiero que me acompañes a hacer una gambadeta por uno de los lugares más turísticos de Semontano. De seguras que ya sabes cuál es, pero que sí, es Alquezra. Actualmente, el lugar semontanés de Alquezra y uno de los más turísticos de Aragón. Por él pasan al Tubaiso 100.000 visitantes al año. Aquí en Alquezra he quedado con Ramón, que lleve cin de güera, un chico lugar que lle a Ocanto de Alquezra. Y lle qui conoise bien esta zona y ha visto cómo ha cambiado en los tagues años. Una de las cosas más visteras de Alquezra ya es suya colechata de Santa María la Mayor, que fue construida en el siglo IX por Yalaf Ibn Rashid. Hacemos una gambadeta por Alquezra y me cuenta suyas vivencias y acordanzas de este lugar desde que era chicorrón. Además de suyas carreras enrulladas y a plaza con los suyos famosos arcos, uno de los puestos más vistes de Alquezra y a suya colechiata de Santa María la Mayor. El origen de esta fuerza lo trovamos a primers del siglo IX, cuando Yalaf Ibn Rashid construye el primer castillo para impedir el avance de la resistencia cristiana. Alrededor de 1067 ya conquistada por Sancho Remírez, fillo de Remiro I, y pasa a estar una fuerza cristiana que se decía Castrum Alquesaris. Soy segura de que en un edificio con tanta historia como este y habrá muchas leyendas. Seguro que tú en sabes Beluna, Ramón. Buscaba siempre mozas, pues las más guapas normalmente, y se las llevaba de doncella. Y esta se la llevó de güera, taquita o castillo. Y claro, como estaban los cristianos, que no había aquí no lugar, y ellos eran musulmanes, pues se trataban de a ver cómo liquidarlo al rey. Pero bueno, ¿cómo fue? Ella dicen que llevaba una cuchilla en el moño. Y cuando le gustaba él mucho, que lo peinasen. Y lo estaba peinando, hasta que se le quedó dormido. Y cuando se le quedó dormido, pues sacó a cuchilla de un moño y le cortó o garnate. Y ella les enseñó pañuelo por así y empezaron a llegar a gente que eran los cristianos de aquí del lugar y se apoderaron de la colegiata. A más de suyas leyendas, una de las cosas que ha feito famoso a este lugar ye o cañón do Río Vero. Aún fa unos años, en 2016, se construyeron unas pasaderas que han feito que venise más chen a visitarlo. ¿Cómo comenzó el turismo en esta zona, Ramón? Alquezra, fa 50 años que empezó todo con la bajada do río. A colegiata está en el mismo sitio y ya misma con reformas. O lugar está en el mismo sitio y yo mismo con reformas. Reformas muy importantes porque cosa tienen que ver las calles que hay ahora con los que había entonces. Pero fundamental ha sido turismo. ¿Y cómo empezó el turismo? Ahí está la clave. Cuando vieron o barranco y o que valía este barranco o río Vero, empezaron a traer franceses y a pocos años de que ya bajaban y así vino una riada y se enafogó una francesa y aquello que hizo en vez de espantarlos venine más y más. Sin garra duda, si venís a Alquezra, te recomendamos fer a Ruta de las Pasaderas, que ye de muy buen fer y se puede disfrutar con toda la familia. Eso sí, ya en defa un tiempo cal pagar una tasa municipal que aduya a conservar y mantener este poliuparache en buen estado y más que más agora, aduya a controlar la foro. Esta tasa incluye un seguro de accidentes y son 3 euros si se gestiona online u 4 si se paga directamente en o concello. Uno de los atractivos más grandes de esta zona, sin garra duda, ye a conocida como Ruta das Pasarelas sobre el río Vero, que ye un recorrido de montaña semi-adaptado con 3 kilómetros de distancia y si fa uno fa 160 metros de desnivel. Me despido regalándome con las impresionantes vistas del río Vero desde estas pasaderas.